Grupo Cero Televisión. ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Hola, buen día, ¿qué dicen? Entre ellas. Decimos hola. Buenas tardes. Buenas noches. Tengo una luz de noche aquí. Ah, sí. Es de día. Pero esa es de día, ¿no? Luz de plató. Nunca se sabe. ¿De qué tenemos tema hoy? ¿En qué estamos? He visto una noticia que dice que Milei retrocede. Ah, sí, yo también la he escuchado. ¿Ah, sí? ¿A dónde retrocede? Que cancela las... Está todo... todas sus medidas, ahí terribles, pues se cancela muchas. Ah, porque yo sí, lo que escuchaba era... Todo el pueblo en la calle, en toda la República, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, todo el mundo en la calle. Se unieron todos y salieron, bueno, es imparable, ¿no? Es imparable. Así que va a tener que retroceder y sí. Claro. Saber si lo dejan, ¿no? No sé, él dice ahí que la noticia decía que sí, que todas esas medidas fiscales la va a posponer. Qué barbaridad lo de este país, Argentina. Lo de ese país. Sí, de ese país, ¿no? Qué barbaridad. Matarlos de hambre. Es otra arma nuclear esa. Porque ataca el núcleo. Lo deja sin comer, sin dinero, y la gente, ¿viste? Cuando no tiene para comer, a la fuerza sale a la calle. Sí, que así empiezan las revoluciones también, ¿no? Porque... Es también para enseñar, porque él vive en la abundancia, con un sequito de gente que vive en la abundancia y todo el pueblo hambriento. María Antonieta era esa. Claro, claro, exacto, que vivía en su palacio así con abundancia de comida y de todo, y la hombruna ahí detrás de las rejas de Versalles. Entonces era... Lo que pasa es que no se puede gobernar solamente pensando en números, ¿no? O sea, yo creo que está bien lo de la cosa de la economía y los números administrar las cosas de otra manera para que sean más eficaces, pero claro, no se puede pensar solo en los números y no pensar en la gente, porque es que entonces... Claro, es social. ¿Para quién se gobierna? Digo... Claro. Es una cuestión de la sociedad, no es una tribu ni es una cosa primitiva. Hay una sociedad, es toda una estructura armada. No se puede ir contra eso. La masa se va a rebelar. Así nacen las revoluciones y dice, bien, todas las revoluciones fueron gobernadas por el hambre, en realidad. Es decir, acá es un genocidio, otro genocidio, pero con el dinero. ¿No? Como a un país le cerrás, le cortás los víveres, le haces el bloqueo. Y ahí está la revolución cubana, ¿no? Está también el bloqueo a Rusia, me parece, que le hicieron a otros países. Lo bloquean y no le dan alimento. Ahora lo que está pasando ahí en Israel también, ¿no? Con los habitantes de Gaza, de la franja. Los matan de hambre, no le den los camiones ahí que no descargan los alimentos. Eso es una barbaridad. Bloquearon a Rusia, Europa está desesperada. Dice que próximamente nos va a faltar el gas y muchos alimentos. Claro, es que bloquear a Rusia es como... Y siguen mandando armas. El presidente francés dice, no podemos tolerar la victoria de Rusia. Claro, porque les ha salido el tiro por la culata. Querían mandar armas a Ucrania para vencer a Rusia. Y
lo que han hecho ha sido fortalecer a Rusia, porque se ha hecho otras alianzas. Y además a desplegar armas en todo el mundo. Dice que el incremento del terrorismo, de los asesinatos y todo, desde que está, claro, venta libre casi de armas en toda Europa. Qué, qué raro, ¿no? Que los europeos nos hayamos hecho norteamericanos. Qué horror. Bueno, pues hace mucho, claro, que llevamos ya trabajando. Qué terrible. Porque fabrican armas, después las tienen que vender. ¿Cómo van a bueno, fabricar? Bueno, ahí hay una noticia que me acaba de llegar que dice, un niño de 3 años, un niño de 3 años dispara y mata a su hermano pequeño tras encontrar una pistola cargada en casa. Uf, terrible. ¿En dónde fue? No lo sé, eso te puedo decir, pero no... Será Estados Unidos. Bueno, bueno, ahora... Una de sus filiales. Sí, espera, ahí dice... Yo no sé a dónde va a ir Estados Unidos. Parece que gana Trump las elecciones. Sí. Está... Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Está muy loco, muy loco, muy loco Trump, pero en política... Pero exterior... el otro... Pero otro, Biden, el otro está no hizo guerra y se llevaba bien. Él con dice China, que con Rusia, en cuanto con llega al gobierno, deja la guerra con de Ucrania. Claro, se arregla mucho. A mí, a nosotros nos viene bien. Digo que alguna cagada hará, pero. Es que mira, Trump en el fondo lo que era muy nacionalista. O sea, decía que Estados Unidos, Estados Unidos y Estados Unidos. Y que la gente de Estados Unidos consumiera cosas de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Que se quede encerrado en su país y no dejen en palo los demás. Aumentaba los impuestos de los productos externos y tal para fomentar el consumo autodidacta. Y dejaba un poco en paz a la gente. Que su mierda sea para ellos, chupi. Sí, le hizo el bloqueo a China también, ¿no? Los productos chinos, Huawei, ¿no? Bueno, hubo pero tenía, sin embargo, tenían acuerdos amistosos. Él dice que va a volver a hablar con Putin. Y con Putin en cuanto llegue al poder, por eso que también hay todo ese movimiento europeo contra Trump, ¿no? Que yo no sé muy bien, es millonario, sí, pero después... Bueno, y con el tema de las agresiones sexuales también lo han imputado ahora, tiene que pagar no sé cuántos millones. Ajá, ajá. Pero dice que a Biden, que hizo un montón de cagadas, no llegó ni a los tribunales. Ah. Bueno, y Biden que está con un montón de lapsus. Está terrible, pero cada vez se vuelve a presentar y se vuelve a presentar. Y el caso de Argentina no es un poco como Estados Unidos, digo, porque Milei y Trump son muy parecidos, son muy amigos. Y bueno, pero es toda la mano derecha que avanza, Bolsonaro y los países que hacen esas revoluciones raras donde meten a un payaso ahí en el medio. Toda la política baja de Estados Unidos, como bajan todos los artículos de primera necesidad de Estados Unidos. Las electrónicas, todo. Buenos Aires tiene un nivel comparable en electrónica y en instrumentos parecido a Norteamérica porque baja todo de ahí. Las cosas europeas llegan lentamente. ¿No? Uh-huh. Lo que viene directamente de Estados Unidos. Pero no sé, porque es como para pensar también, ¿no? Esta cuestión de las guerras. Bueno, del fascismo, pensar, ¿no? Que están utilizando, como que se suele decir, que el fascismo llega cuando hay un problema de valores en los países que ya no se sabe, ¿no? Que se necesita mano dura, ¿no? Como se dice, un padre ahí que va a venir a castigar. Bueno, pero es un padre terrorífico, no es un padre que tenga un poder simbólico, es terrorífico. Claro. Arma guerra, ¿cuál es el padre? ¿Qué padre? Sí. Es sin castración un padre que te mata. Es. Pero no respeta la que ley, se acaba de morir mi padre, hombre, por favor, miradme cómo estoy. Bueno, no, pero era un padre. Otra cosa. Pero dicen que en Italia... Está autorizado, han vuelto a autorizar el saludo facha en Italia. Con Meloni, ¿no? Que está Meloni ahí. A mí me da igual. Aquí hemos inventado un nuevo saludo. Culito con culito. Chupi. Ah, nada de contagio y un saludo 100% femenino.
Era un baile ese. Baila culito con culito. Esa. Tetita con tetita. Ah, aquí vamos por el futuro, no por esas cosas del pasado que salieron fatal. Es que no sé por qué quieren volver a eso. Es que la política está un poco anticuada, ¿no? O sea, seguimos hablando de lo mismo, que si el fascismo, que si la... Es que los hombres no saben hacer otra cosa. El comunismo, el socialismo, que está ya, que también ha fracasado la revolución comunista y no sé qué. Y yo digo, ¿y no habrá que inventar algo nuevo? Pero nos toca a nosotras, Virginia. Dejarnos ya de para acá, para allá, para acá. Nos toca a las mujeres. Claro, tiene que ser de mano de las mujeres y de mano de la cultura. Los hombres... Eso es lo que saben hacer, pelear. Es un hartazgo ya, siempre lo mismo. Desde Lisístrata, desde el siglo, hace 2000 años están con eso. Dejad de pelearos ya, boludos. Democracia, además eso es súper antiguo ya, es que es habría que una transmutación total. Pero yo creo que hay términos ya que están tan mascados, que han perdido como el significado. Ya uno no sabe ni lo que es democracia, ni lo que es socialismo. Es como que está todo tan masticado, tan tergiversado los conceptos, que es que ya es como que ya no saben ni lo que es. Y luego lo que me doy cuenta es que hay algunos socialistas muy utópicos, muy utópicos, muy utópicos. Llegará el socialismo. Infantiles. Todos felices y no habrá ni... que digo que somos socialistas, pero que no habría que incluir más el materialismo, la realidad, y eso. No, que eso es comunismo. En el materialismo es comunismo. No va. Te cortan la cabeza, no va. Pero los poderosos bien materialistas que son, pero para los demás el idealismo, para que crean en que algún día llegarán. Mira, ellos bien materialistas son, los poderosos, que se estudian a Marx. Bueno, hay un nivel de ignorancia también, porque nosotros estamos hablando, pero vivimos en Madrid, ¿no? Y el nivel de ignorancia de la conducción del puerto este de Madrid es desastroso, ¿no? La conducción de Madrid. La ciudad capital de España está en manos de ignorantes. Que hablando de conducción, ¿quieren traer ahora la Fórmula 1 a Madrid? No es que quieren. Ha entrado. Ya está. Ya está, ¿no? Digo, está, claro. Ya está. No sé si empieza este año o el año que viene. Va a pasar por calle Princesa. Está firmado para 2035, hasta el 2035. Pero desde este año, ¿no? 2024, ¿no? Empieza este año. No sé si empezaba... El año que viene. El año que viene, ¿no? 2023. ¿Cómo es? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? La Fórmula 1. Por las calles. Va a pasar por la ciudad, ¿no? Un circuito urbano por la zona de Madrid-Barajas y Valdebebas, que es donde tiene los terrenos el Real Madrid, que van a revalorizarse muchísimo. Te van a forrar. Es que es una vergüenza la política, que los ciudadanos colaboran a que se siga desarrollando totalmente de intereses privados y de empobrecimiento de la cultura popular, de la salud popular. La cultura popular de Madrid son los bares, la cerveza, las terrazas, los borrachos, los vómitos. Es que claro, hay una equivocación porque se piensa que eso va a beneficiar a la gente, como que es para más economía, pero claro, para ese dinero va a las empresas privadas, a los que están relacionados con los políticos corruptos, ¿no? Que también... Vendrá gente de turismo, pero es que yo leí una noticia también que decía que vamos a morir de éxito de tantísima gente. Cuento. Perdón. Sí. Está todo calculado, está todo calculado. Hacen una lista de espera, pedí hora para el oculista. 6 meses, dentro de 6 meses voy a tener una consulta con el oculista. Voy a ir con el bastón blanco dentro de 6 meses. Menos mal que es un control ahí que anual, ¿no? Pero 6 meses en lista de espera para tener una consulta está calculado. Entonces yo me enojo y me voy a una privada que me atienden inmediatamente porque es a favor de la atención privada. Entonces me tengo que asociar con un seguro de salud a una privada que me atiende. Construyen centros de salud que siguen construyendo y hospitales en Madrid. Y no hay médicos, no hay enfermeros. A ver, de nuevo, inhumanos. O sea, piensan un mundo, pero no para los humanos, ni
Es como un mundo como son ladrones que nos gobiernan y nos quedamos tan tranquilos. Fíjate, si hasta si nos robaran un poco, pero nos dieran buenos servicios y nos pensaran y cuidaran nuestras... ¿no? Entonces no serían ladrones, serían trabajadores, pues así. Bueno, les pagamos un poco más. Yo me pregunto, hablamos los españoles y que los demás se las averigüen. ¿Nos sentiremos culpables por algo para dejar que los ladrones nos gobiernen? Que los ladrones sean los que tengan el beneficio del poder. Bueno, en España tenemos suerte que no solamente nos gobiernan los ladrones. Menos mal, no tenemos tanta... Tenemos un poco de suerte, digo, que no es tan desastroso como en otros lugares. Hay espacios donde tenemos un presidente de gobierno que se está transformando en un líder europeo. Digo que, y líder, vayamos a ver hasta dónde, digo que el tipo tiene una salud mental que parece que, ¿no?, que va bien. Va bien, el tipo está en todas partes, lo ves por todas partes. Muy trabajador. Es muy trabajador y ahí con esa sonrisa amplia que siempre enseña y va por aquí. Y no solo para la foto, porque el tipo habla. Ha conseguido hablar con personas con diferente ideología y llegar a acuerdos. Eso no lo hace cualquiera. Representa otro socialismo, más, ¿no? Digo, el socialismo que entendemos más de que piensa la gente. Y está formando equipo también, ¿no? Porque hay varias voces ahí que lo están acompañando, que se mujeres, están... Muchas mujeres, se ha rodeado muchas mujeres, sí. Inteligentes, activas. Por eso, que es interesante, porque ahora no sé si España votaría para una mujer presidenta, pero tiene, ¿no? Porque ese presidente que puede estar ahí rodeado de mujeres, que no las envidia, que va... Digo que... Bueno, hay que formarlas. Hay que formar mujeres en el poder. Están haciendo eso, me parece. Puede ser. Dando cargos, claro, para formarlas, para que ejerzan la autoridad de una manera nueva, ¿no? También. No machista, digo. No que viene del hombre, sino la mujer es más social, porque es como tiene los hijos a su cargo. Ya claro. Tiene un grupo, que gobernar un grupo en la casa, ¿no? Ya es otra historia una mujer. Además tiene que ser un cambio como... Porque ella tiene que gobernar, pero en un mundo que está hecho de hombres, o sea, por los hombres, ¿no? Sí. Entonces el cambio tiene que ser incluyendo esa realidad y dándole a lo femenino, a la cultura, al arte, a, ¿no? Digo, a todo lo... al goce, a todo Virginia, eso. Virginia, se te ve el plumero, ¿eh? Sí. Mira, claro, porque no se puede negar a... Digo, porque hay otras aproximaciones femeninas que es como si quisieran... Niegan también lo que ya hay, niegan la realidad. Bueno. Porque quieren una cosa como cortarles a todos los hombres. Bueno, sí, ahí tenemos varias mujeres en el poder. La inglesa, que era presidenta... Bueno, Thatcher una. Bueno, esa era un hombre. Margaret Thatcher. Y después ahora la que tiene pelo blanco, que dice que era necesario renovar la humanidad. Entonces, la del Fondo Monetario Internacional, Lagarde. Ah, la que se quería cargar. Ah, Lagarde. Ah, pero esa la es... Lagarde, vamos. Esa es una criminal, ¿no? Vaya cosa que dice. El brazo pero nazi, es, el brazo en el mes. Es una mujer, ¿no? No, pero no a mí me parece que Freud tiene razón, porque manda a todo el mundo a psicoanalizarse, porque son mujeres sin castración. Claro. Son machistas. Fálicas. Están en posición de hombre, en posición masculina. Uh-huh. Entonces, a ver si entienden esto de que somos mortales, de que no. Que la gente no hay necesidad de matarlas si se mueren, nos morimos solos. Claro. ¿Para qué me vean tanto lío para matarme? Déjenme, si igual somos mortales, yo me voy a morir también, ¿no? Claro. Que la renovación generacional es una cosa que viene con la naturaleza. No hay necesidad, pero hay una cosa pulsional, ¿no? Hay una pulsión en el hombre que no está domesticada, que es la pulsión de matar. Uh-huh. Y otra pulsión, la pulsión de robar. Y ahí tenemos los dos pirámides de esta era cristiana. ¿Se acuerdan? De la pasión de Jesucristo. A la derecha tenía el ladrón y a la izquierda no sé a quién tenía, que era otro
otro malentendido. No, liberaron a los ladrones y lo dejaron a él en el medio para matarlo, que era el de las ideas. Es un laburo, una era. Es que los ladrones serán inmortales. ¿No? No te escuché bien, ¿qué dice? Que los ladrones les promete que ser inmortales. La condena eterna, digo, de la eternidad les promete a los ladrones. Yo pensaba en lo de la posición masculina, que no sería una posición masculina en esa mujer, sino sería una posición infantil donde no hay diferencia, donde está lo masculino, pero lo infantil. Bueno. No lo masculino de la heterosexualidad, ¿no? No, sino es que hasta que no hay femenino tampoco hay masculino, claro. Si no hay mujeres, no hay hombres. Estás en otra historia donde no hay diferencia. Es un varoncito, es un varoncito. Claro. Que no se encontró, no tuvo ese encuentro desastroso, ¿no? Es que te derrumba con el otro de la diferencia, ¿no? El de las relaciones sociales, de las parejas, de la madre con los hijos, de los padres con los hijos, ¿no? Ese encuentro con lo diferente, con el otro, es un encuentro con el otro, si no, no hay otro tampoco, ¿no? Claro que también. Buenos Aires decían que el otro con mayúscula, los políticos lo decían, ¿eh? Mirá qué nivel. El otro con mayúscula es el pueblo es el otro. Hay un pensamiento político también que hay que poner en juego. No está todo dado, hay que estar de acuerdo con los avances del psicoanálisis. Porque claro, gobernar un país sin robar, sin trabajar tanto por los intereses que te han ayudado a llegar al poder, trabajar para el pueblo no debe ser nada fácil tampoco, porque no sabemos lo que es, porque muy poca gente lo hace, ¿no? Digo, trabajar para que el pueblo esté contento, para tomar en consideración toda la gente, para organizar, digo, que a veces parece fácil, o yo lo pensaba, digo, no bueno, creo. ¿No? Que debe ser una complejidad, porque a veces incluso el pueblo está en contra de su gobierno que le hace el bien. Sí, claro, es más fácil gobernar para los poderosos. Parece ser, ¿no? Que claro. Sobre todo cuando te dan pasta por detrás, no, es que eso no es. Debe ser igual de difícil, porque si piensas, dos cuestiones fundamentales, salud y educación, ahí centras todo y ya está. Y lo demás se va haciendo, porque la gente sana. Trabajo, y fuente de trabajo, ¿no? Es, claro, tiene... No, fuente de servicio. Exactamente. Porque, ¿qué pasó con la industria? ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la fábrica? Pero digo que un país no está a solas. Tiene que poder gestionar entonces todas sus obligaciones internacionales. Bueno, sí, eso sí, pero es como llevar, claro, los otros países son los otros también, con sus diferencias, respetar al otro, tolerar las diferencias, ¿no? Sería como la misma política que un sujeto con otro sujeto. La comunicación, el entenderse, conversar tranquilamente. Claro, también haría falta amor para la política internacional, porque si no, que son otros, son semejantes, son diferentes, pero son semejantes. Pero aquí se piensa, o lo hacemos a todos iguales, pues tenemos que hacer. Es lo que quieren hacer, ¿no? Que es lo que están intentando para... O son nuestros enemigos. Pero no se puede, porque está generando mucha agresividad. Y mucha separación también, ¿no? El intentar globalizar, ¿no? Esa, claro, ese forzar, ¿no? Genera hostilidad. Es como una confusión con la globalización también, porque ¿qué se quiere globalizar? Es que no se puede. El síntoma, en vez de globalizar la lo producido, ¿no? Globalizar quiere decir pan para todo el mundo. Claro. Ajá. Eso tendría que ser, pero no es eso. Sino que te venden las mismas lámparas que se están instalando en Madrid, son las mismas que se instalan en Málaga, que son las mismas que se instalan en París, en Berlín, en Dinamarca, en Ámsterdam, y eso, y en Estados Unidos, y vete a saber dónde, y eso es la globalización. Es decir, que te venden un producto y lo quieren, bueno, como hicieron con el COVID. Y peor, la ideología global. Eso es lo que te ve. Claro, eso es.
Eso es lo que se ve de la ideología. Porque la ideología es también creer que vives bien cuando vives como la mierda. Bueno, también he visto bien, un con cartel televisión en Argentina es así. Que decía teléfonos móviles carísimos, pero no tienen salud mental. Porque eso me pareció, ¿no? Están hablando mal del país para que no digamos nada cuando lo están destruyendo. ¿Cuál país? Hablaba de Argentina. Ah. ¿No? Que dicen que es hablando mal del país, como que es un país de mierda y entonces por eso hay que renovar todo. Por favor. ¿No? Digo que son esas otras cosas, que qué país están hablando mal de todos los países. Ahora, ¿quién está orgulloso de ser, no? Si no es una idea patria ahí de mi mamá es guapa. Pero si no... Estoy orgullosa de ser del Grupo Cero. ¡Ah! Bueno, pero porque el Grupo Cero sigue brillando y porque el Grupo Cero tiene un pensamiento, digo, que eso es lo fundamental. Los otros países, ¿qué pensamiento tienen? Que están perdidos. El Grupo Cero tiene un pensamiento para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder crear. Entonces, claro, eso es un arma para vivir, ¿no? Bueno, digo, arma para defenderse contra nosotras mismas. De los ataques externos e internos, ¿no? Claro, pero los otros... bueno, digo que son muy pocos, ¿no? Hay Putin, ¿no? Que hay mucha gente. Dice que en Rusia muy poca gente critica el gobierno, porque el gobierno tiene una humanidad que la gente no se quiere. No sé, Clemón, vamos a decir que todos los rusos son iguales. Eso no puede ser. No, pues yo habrá no estoy quien critique porque le gusta criticar. Hay muy mujer. Poco, he dicho, hay muy poco. Muy no pocos sabemos, que están no criticando. Porque el tipo está tratando su pero pueblo es un con buen una líder. Cierta humanidad. El tipo es y además muy que trabaja para su y... país. Que después van a prohibir ese vídeo porque estamos hablando bien de lo que otros llaman un dictador. No, estamos hablando de Putini, el pizzero de ahí que hace unas pizzas. Putini. Bueno, vaya, ¿a dónde está? Putini. Que lo quiero conocer. Ahí está en ahí, la ahí. Luna, le en vamos la a decir Estrella. Que se lleve su pizza. ¿Dónde está la pizzería esa? Que se la va a llevar a tu casa. Va a venir Putini con su pizza, su gran pizza. Claro, por ahí tiene que ser la transformación social como por grupos, ¿no? Como una cosa así desde abajo con formación de grupos y... Bueno, pero Menasa ya dijo, el mundo no lo vamos a cambiar. Lo que nos podemos ocupar es modificar nuestro propio mundo. Nuestro mundo que lo tenemos que... poder ir ampliando, sostener y ampliándolo, ¿no? De lo que claro, se pero trata que de... en ese hacer y en ese trabajar la sociedad se va a ir transformando, tardará, digo, porque se ha ido transformando a lo largo de toda la historia de la humanidad. El sistema social y político-económico se va transformando, entonces... Sí, pero viste que las guerras siempre hubo a lo largo de toda la historia. Sí, eso sí, es algo inherente al ser humano, la pulsión de destrucción. Por eso, entonces... Que en el, claro, no sé. ¿Sabes? Porque si queremos unificar caemos en el error como caen ellos, claro. Con la globalización, ¿no? Uh-huh. Si claro, queremos no, que todo no. El mundo sea justo y equilibrado y haya justicia social. Claro, imposible. Nos vamos para guapo, imposible. Idealista si total. Los feos, infantil, eso es infantil, que ¿no? Que no quede ninguno, ni que todos sean guapos. Que seamos todos helenistas. Todos como a mí me gustan. Ay, qué guay, como mola. Ay, Elena. Esto es así, bueno, combinado. Bueno, esto es circunstancial. ¿Pero qué pasó en la Grecia? ¿En ¿Qué Grecia? Pasó en la Grecia aquella un lío, y qué sé un yo? Lío. Parecía muy grande y muy bonito, pero estaba trucado. Quedó en ruinas. Nada, no hay ejemplos. Tenemos que producir una forma de convivencia que respete diferencia porque es que no podemos ser todos. Somos todos de bueno, una especie que hubo y condiciones que predeterminadas. Hubo pensamientos, ¿no? Que para de llegar los hasta cuales aquí. Todavía podemos aprender. Digo que hubo políticos que pudieron pensar y que sigue habiendo, pudieron pensar, ¿no? La construcción de un país y de unos ciudadanos. Que de eso hecho, se puede ir aprendiendo, ¿no? Pero todavía seguimos pensando aristotélicamente, ¿eh? Claro. Pues para... ¿sabes que Aristóteles pensaba que éramos tontas? El tipo decía que como lo teníamos más chiquitito, pues más tonta. Fíjate, pues... Aristóteles, ya no me cae mejor, bien, ¿eh? Mejor cambiar a Freud. No me cae bien Aristóteles. Que ya hemos y hacemos un salto en el tiempo, ¿no? Ya nos actualizamos un poco
Y llegamos ya por lo menos al siglo XX, que ya sería, ¿no? Sobre todo a las mujeres gran paso. Nos conviene leer a Freud, la verdad. A mí me parece interesante leerlo, no solamente leerlo, hay que ir al diván que leerlo no es suficiente. Que a mí me parece interesante lo de la unión, ¿no? Que a pesar de las diferencias que haya unión, porque escuché también una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias y habló del fenómeno que ocurrió con Podemos y con toda esa revolución del 15M, y que claro, gracias a lo que se permitió con el florecimiento de muchas personas ahí luchando por lo político, que también el PSOE pudo ser otro PSOE, ¿no? Porque había una lucha entre Susana Díaz y los poderes antiguos, y que quiere renovar. Reclama un poco su papel protagonista, ¿no? En lugar de pensar que era necesario para el país, que lo que pasó es porque el país necesitaba, ¿no? Que son fenómenos que no se llaman con un nombre y un apellido. Ah, pero no fue por la coleta de la iglesia. Claro, por eso. Fue por mucha gente que luchó por eso, porque también hubo un cambio en cierta manera. Bueno, pero que él se prestó. Él se prestó porque se necesitaba en el país. Él se prestó, como decimos que Freud se prestó, que hubo que alguien currase para que eso ocurriese, ¿no? Se conformó con pasarle la pelota a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez metiera el gol. En vez de seguir él jugando y estar en la delantera y... Bueno, pero mejor, porque Sánchez lo está haciendo bastante mejor que él. Está bien, pero podría haberse transformado él. La gente se retira por algo. A toda la gente inteligente la echa de su lado. Por eso, que podría... Estaba ahí en primera línea, al lado de Pedro Sánchez, podría haberse transformado él y haber seguido ahí, pero no quiso. Entonces ahora, bueno, pues vale, hace esa lectura... Está bien, porque es verdad que hubo una transformación a partir de... Por eso también se produjo Podemos, porque hacía falta una transformación social en España. Claro. No, es que uno ahí... Los de Podemos no pudieron. No sé si canalizaron y... De listillos y de feministas. Y han hecho un lío. Sí, ¿por qué siguen el partido? Es el Partido Socialista Obrero Español. Porque representa a los trabajadores. Representa a los trabajadores y a los obreros de España, Pedro Sánchez. Después fue corrupto el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, eso fueron unos corruptos, no el partido, fueron... Bueno, pero que él era el partido, en el sentido que era todo, él era el presidente de gobierno, era todos los que lo rodeaban y todo. Estamos haciendo una limpieza y me parece, ¿no? Que volvemos a los orígenes terrorismo. De lo que fue el partido, ¿no? Hicieron el GAL. ¿Cómo se llama? Un paramilitar, un grupo. Bueno, un grupo terrorista desde el Estado, vamos. El Estado. ¿Qué dignidad van a tener esos? Y ahora son del PP, ahora se han pasado al PP los que hicieron todo son eso. Son traidores. Claro. Pero nosotras no somos traidoras y prometemos que la semana que viene vamos a volver. Bueno, volver. Y no tenemos que marchar, pero prometemos y estaremos, por supuesto. Armadas de lo mejor. Bueno, nos vemos entonces. Adiós. Muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Buena semana. Chao, chao. Canción desesperada y festejo el verano. Como a mí se me canta. El lema de Grupo Cero es: si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. A leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética.
es una experiencia nueva.